No more candies, situación, fecha 20 de mayo de 2006, 6:30 horas, población Klafgan, provincia de Helmand, Afganistán. La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, que en 2006, bajo elecciones, protegió a Afganistán, vio amenazada la estabilidad debido al incremento de actividad insurgente liderada por Talibán. Los altos registros de producción ilegal de droga y un frágil gobierno con un poco... Los altos registros de producción ilegal de droga y un frágil gobierno con poco poder fuera de Kabul. Misión. ¿Falta un trozo, puede ser? ¿Voy al foro a leerlo? Sí, ha cascado el briefing, Marma, no sé si lo ves. Vale. Pues si alguno tenéis el foro a mano y podéis leerlo, que yo sí estoy pasando de pantallas con la captura de tal, a veces me da. Resolución también era más largo, misión. ¿Lo leo entero del foro o qué? Vale. Se podría leer desde en dos localidades, puedes continuar si no diablo, ¿eh? Tampoco va a ser tan determinante. Lo importante está escrito. Vale, pues en dos localidades del valle, designadas como Texas y Boston, al whisky de nuestra base se ha detectado movimiento insurgente y la llegada de varios vehículos de transporte desde noviembre, previsiblemente cargados de armamento. Procedimiento: desplácense a las poblaciones designadas y busquen, destruyan o inutilicen todo el material bélico que encuentren. Una vez completado, procedan Romeo Tango Bravo. No se espera presencia civil, ya que ha cundido el pánico y la mayoría han huido de las poblaciones. Medio, se dispone de 5 Humvees con M2, vehículos Humvee extras si fuera necesario, con cajas de armamento y equipamiento. Apoyo, no se espera apoyo aéreo de ninguna clase debido a que los pájaros de combate han sido movilizados para preparar la operación Asbury Park. Asimismo, el carro de combate está inoperativo por mantenimiento. Qué típico. Enemigos, fuerzas talibán con armamento soviético obsoleto. Varios jefes talibán han llegado a la zona con la intención de sacar músculo, envalentonados por el fracaso en Musa Kalá. Se espera que entre 100 y 130 combatientes, además de varios vehículos pick-up artillados y camiones de transporte. Conocen perfectamente el terreno y controlan las zonas rurales y los accesos a las poblaciones. Clima típico afgano. ACK, Training Progress, no respawn y se juega martes. Todos pueden reparar vehículos. Características se recomienda como JSO para sábado. Créditos, la plantilla utilizada ha sido desarrollada por y para Squad Alpha. Si yo he podido, cualquiera puede. Código de Mr. Mariscool Reyero. Código de As. Espero que esté muteado. Thor. En Handler sin más margen negra. Lo ha dado de agresor. Yo Army del 2006-2007. Agradecimiento infinito a los jugadores de Squad Alpha, Go, G, Guía, GTA, GRS, Tutores, GPM y Diablo Gemelcam. Venga, perfecto. Vamos a jugar con tres secciones de dos patrullas cada una. Va a ser Alpha con Bravo, Charlie con Delta, Foxtrot con Golf. Vamos a salir de base directamente, ¿vale? No me voy a liar mucho con malla de convoy y con whisky papas, porque si veis la distancia que vamos a recorrer es bastante corta y es que es plano, o sea, es un desierto. Vamos a ir directamente con los Humvees. El orden de convoy lo voy a poner por aquí, por el borde del mapa ahora. Sería Víctor 1, Charlie 3-1, Víctor 2, Delta 4-1. Si puede algún líder que lo tiene a mano, que lo vaya escribiendo por ahí, en un lado. Víctor 3, Alfa 1-1, Víctor 4, Bravo 2-1, Víctor 5, Fostro 5-1 y Víctor 6, Golf 6-1. De manera que vamos, Charlie Delta, Alfa Bravo, Fostro Golf. Cuando lleguemos al punto de ruptura, nos separamos. El equipo, la sección de Bravo, he puesto, perdón, se me ha colado aquí. Esto es Charlie, ¿vale? La sección de Charlie se abre a November y se encarga ya de tomar posición por allí. La sección de Foxtrot se va para el sur y toma posiciones por el otro lado. Y la sección de Alpha nos quedaremos en el Papa Oscar, Arizona. Mantendremos ahí, ¿vale? De manera que os metáis vosotros a la pelea, mientras que Alfa y Bravo mantenemos un poco en la retaguardia, preparados para ayudar si hace falta. Hay aquí una zona al principio de la población con un pequeño riachuelo, parece, y tal, algo de bosque.
Es posible que entablemos combate ya llegando a la población, ¿vale? Vamos a hacernos fuertes ahí tranquilamente, vamos a abatir lo que podamos y cuando veamos que la situación está controlada, nos ponemos a despejar zonas, ¿vale? Empezaremos pues Alabama y Alaska, luego California, Colorado, Idaho, Iowa, van paralelas, ¿vale? Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Nebraska, Nevada. En Texas es donde parece que hay una zona así un poco más llamativa, es justo lo que venía premarcado, así que ahí entraremos la sección de alfa haciendo una brecha en la pared, ¿vale? Voy a marcar aquí el punto por el que haremos una brecha. Según el mapa ahí hay una pared, se puede entrar al complejo por el norte, que parece que hay carreteras, pero nosotros haremos una brecha mientras los equipos de Charlie y Foxtrot se encargan del norte y el sur. No hay civiles, ya lo habéis oído, así que tenéis luz verde para utilizar fuego graneado. Tenéis luz verde para incluso utilizar las cargas para abriros paso por algún muro si os hace falta, ¿vale? Si veis el mapa, es prácticamente todo complejos, un montón de casitas sueltas. O sea, si en algún momento os veis atascados y veis que una carga en un muro os abre camino, no os cortéis un pelo, ¿vale? Lo comunicáis por radio, todo bien, siguiendo protocolo, pero se puede. Permiso de Bravo 2-1 respecto a esto. Sí, adelante. Entiendo que esto de las brechas libres, aparte de la pared que has marcado, hay que evitarlo en los objetivos Texas y Boston, porque, claro, si colocamos una carga al lado de una caja de munición enemiga, puede haber un Cristo también. Pues bien pensado, sí. A la hora de hacer. Bien pensado, efectivamente. Pues en principio solo hacemos la de Texas, pero vamos, tened en cuenta eso, que si a este falta fuego graneado lo podéis hacer, ¿vale? Sobre todo el tema de que no os preocupéis por civiles, que no los hay. Y lo dicho, es una partida bastante sencilla, es ir, buscar, destruir. Así que vamos a aprovechar que estamos todos, que empezamos prontito y tal, y vamos a hacerlo lo mejor posible. No vamos a llevar malla de convoy, como comentaba, así que cada líder es responsable de cantar que está su sección lista por el canal global, ¿vale? Por la malla global. A ser posible que no tenga que ir preguntando si estáis listos, ¿vale? Una vez nos pongamos en marcha y veamos que los vehículos tienen lo que necesitan, cargamos las cajas, lo que sea, salimos y montamos el convoy aquí fuera de la base, ¿vale? Mira, pongo una marca ahí, ¿vale? El Víctor 1 directamente que vaya al sitio y los demás le vamos siguiendo y vamos formando el convoy. Y eso, y que salga de vosotros el decirme Víctor 1 y Víctor 2 en posición. After. Pero si no hay malla de convoy, no deberíamos decir todo visto en uno, ¿no? Deberíamos respetar los órdenes de las escuadras, aunque una escuadra vaya antes. Eso es, serán J. Martín y Aquiles, los líderes de sección, los que me dirán que su sección está toda la lista embarcada. Es un poco lío, pero bueno. Sí, igual, ya te digo. Tanto por decirlo como Víctor también, ¿eh? Lo que diga lo contrario en Aster. Tal cual, sí, no os rayéis porque ya os digo, somos 6 vehículos, va a ser cargar unas cajas, ponernos ahí fuera, o sea, no tiene mucha pérdida esto, y no vamos a tener que seguir whisky, papas ni nada, o sea, es que nos vamos a ver los unos a los otros, ¿vale? Es seguir una carretera. Y la idea es eso, llegar al punto de ruptura y separarnos ahí, ¿vale? Si tenemos que hacer un alto en la marcha o cualquier cosa, pues lo hacemos como bien sabemos. El Víctor 1 se pondrá cruzado en la carretera y los demás empezaremos a hacer una espiga, ¿vale? No hace falta malla de convoy para eso, al fin y al cabo. Luego también, nada, aseguraos, sobre todo los líderes, que vuestros ametralladores, el tío al que pongáis en la MG del Humvee, que dispare, ¿vale? Que hay que usarlas sin miedo, si hay enemigos, haced fuego de búsqueda, haced fuego de supresión, utilizadlas, vamos, que suenen. Y poco más, si hay alguna duda. Sí, de Delta 4, bueno, primero J. Adelante, Jota. De Charlie 3-1. A ver, tenemos vehículo reamunicionador. Podemos tirar con la ametralladora sin miedo. Vamos a ir con vehículo reamunicionador. No hay vehículo reamunicionador, que me corrija Alma si me equivoco, pero tirar sin miedo, o sea, están para usarse. Vale. Y segundo, canales de radio para la escuadra no están definidos. Vale, os los puse.
No sé si los puse por el no, este. No, no los puse, no, vale. No. Pues sería por el canal 1 es la global, es por el que hablamos Alfa, Charlie y Foxtrot. ¿Vale? Vale. Canal 2 es para la sección Alfa. Canal 3 para la sección Charlie. Y canal 4 para la sección Foxtrot. Copiado, copiado. No tiene ningún misterio. Y luego las patrullas, pues Alfa Interno Canal 1, Bravo 2, 3, así. Metal, ¿tenías dudas? Negativo, resueltas, gracias. Perfecto, ¿alguna más? Vale, pues sin más, vamos para adentro. Pues si podéis numerar ahí en base, ¿vale? Os separáis cada uno a una parte un poquito y numeráis ahí de forma paralela. Copiado. Copiado. Adelante, Jota. Venga, le damos. Suerte. Vale, Charlie, conmigo nos vamos a Delta, a November. Vamos a November. A la gente de Bravo. Vale, muy conmigo. Me iba a poner hecho de uno, pero al de mando de nuevo. Están ya los vehículos del convoy, así que vamos a ver. Gente. Recibido al nuestro. Voy cargando cajas. Adelante. Por eso la radio, canal 6, ¿vale? Perfecto. Drago, Kael. Copiado. Y Mabelas. Os digo los números ahora, ¿eh? Está ahí. Voy diciendo números, ¿eh? Mabelas, gente. Sergio 1. Anzin 2. Elifaz 3, Mouse 4 y Rossi 5, ¿vale? Voy a ser el 1 y el líder de rojo, ¿vale? 1 y 3 rojos y 2 y 4 azules. Rossi, tú con 3 amarillo, ¿vale? Aunque vayas conmigo normalmente, ¿vale? Ok, copiado. Ponerse los canales. Jack de radio de Golf 6-1. Dos, check, check. Conductor va a ser... Tres, vamos. Tres, check. El conductor va a ser tú, ¿vale? Cuatro, hermano. Los dos. Sí. Nosotros somos... Perdón, sí, somos seguros. Venga. Sergio, ¿os permiso para ir a la caja médica a coger algo más de sangre? Corre, corre. Lleva Rakan, eres uno, ¿vale? Vale, José es el médico, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Interrogo, ¿tenéis todos? Cuatro, check, check. Algunos sí, otros no, pero tú tienes que llevarlas y entrar. Cinco, check, check. Vale, vale, es que llevo bolsa de sangre, por eso lo digo, ¿eh? Sí, lo he dicho. Check. Voy a ponerme las radios. Revisa aquí lo que tienes. Decidme que en orden, qué equipo tenéis especial y qué peso... Vale, está comentando, vuelvo a entrar, vale. Venga, Sardi, vente para acá. Aquí les tengo dos cargas pequeñas de munición. Ir al Víctor 5 para interrumpir. Necesitamos más porque tenemos la caja, ir metiendo las cajas al Víctor 5. Poneros en la 5. Vale, vale, listo, listo. Vale, baguette. Falta de dos. Pues yo tengo. Pues smoke. Dos smoke. Dos fragmentation. Lo tengo en inglés. Vale, otras dos fragmentation. Dos stun. Vale, eso es smoke. Eso es equipo de equipo especial. 5, 5 de 1, cambio. Adelante, 5. Forma, estamos en el último vehículo, cambio. Copiado 10 segundos. Vale, ¿y pala? Vale, Sarri, eres 2 en tú, ¿vale? Vale, canal 2, bloque 2, perdón, bloque 2, canal 1. Vale, seguidme. Lo he dicho, Juan, conduces. Vale, tardillas. 40 kilos. 40 kilos, vale, vas al límite. ¿Sarri, cuántos kilos llevas? Te digo, 40 la misma. Kiles, al punto de remunicionamiento aquí del vehículo.
Interrogo. Ah, con la vieja aquí al lado. Es, te iba a decir, las cargamos, ¿no? Carga la médica. Bueno, estoy cargando yo, ¿vale? La munición ya he cogido yo otra y la he cargado. Va a caer por ahí. Ah, más lejos. Ya, ya hay de munición, ¿eh, Rossi? Ah, si deja llevar otra. Lleva otra, ¿me traes? Está dentro. Siguiente, me lo llevaré. Esta es mi tercera oficial y las dos primeras nos han reventado en el vehículo principal, o sea que. Vale. Pues un cuarto y os explico, porque el IFAN nota. Y bueno, y los que no nos habéis entendido. Lo que vamos a hacer es que vamos a funcionar como una escuadra dependiente de la sección Foxtrot, que la lidera la escuadra de Foxtrot, que es Aquiles, ¿vale? Ellos son 5-1. Cuando nosotros lleguemos al punto de ruptura, abrimos hacia el objetivo Foxtrot y después iremos despejando los objetivos que están asignados para Foxtrot, que están en azul, ¿vale? Pum, 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 ya está. No hay mucho más estrategia, simplemente decir lo que nos diga Aquiles ahora, ¿vale? Excuse me. Dime. ¿Cuál es el botón del tercer PTT? ¿Sabes? Sí. ¿Es Alt Mayus o Control Mayus? Prueba Alt Mayus. ¿Prueba con la T o con el Control T o el Control Mayus? Yo creo que tengo el Control Mayus, el 2. Y, vamos, si no lo sabes, aquí les escape. Voy. Configurar. Sí. Controles. Sí. Configurar addons. Sí. Acredos. En addons seleccionas acredos y ves cuál tienes configurado para Radio 3 Transmit. Control Block Mayus. Vale. Pues Control Block Mayus. Yo es que tengo Mayus para 1, Control Block Mayus para 2 y Alt Mayus para 3, que es más raro, es una combinación más rara. Cada cual lo controlo como tú quieras, ¿vale? Vale, ya lo tengo. Vale. Venga, hasta ahora. ¿Copias? No. No te copio. No te he copiado, ¿eh? A lo mejor Control Mayus es Control Shift. Ahora sí. No, no, es que estaría hablando. Mierda. En el vehículo llevamos también sangre, ¿eh? Comidas y de todo. Vale, que hoy vamos bien, bastante bien equipados, pero además también no dudéis en gastar munición y en tirarte, ¿vale? Copiado, copiado. Vete yendo para allá. Voy a liberar el modo conducción libre. Y algunos compis también les ha pasado a mí, no han cogido las cajas de afirmativo, actual, testigo, también. Cierto, me va a decir nada un segundo el mando, digamos que es el IFA, ¿vale? ¿Qué es? ¿Perdona? IFAS, que es el otro, que es copiado. Mi binomio y el artillero, ¿vale? Copiado.
estáis teniendo dudas los que sois nuevos. Por cierto, no puede tener dudas, pero los demás, tenéis dudas en algo, queréis preguntar algo, habláis y preguntad, ¿eh? No es un problema explicar y decir. Pero además no digo ni explico nada porque lo doy todo por entendido. Si no preguntáis yo, no. Sí, sí que tengo una pregunta. La forma de funcionar que tenemos ahora mismo. 5-1, cambio. Dime. La forma que tenemos de funcionar ahora mismo, que somos Foxtrot más Golf. Sí. Entonces, ¿cómo funcionamos así? ¿Como si ellos fueran rojo y nosotros azul? No. Como si ellos fuesen HQ. Ellos son okay. Tu líder y le escuchamos, nosotros somos una escuadra. Copiado. Ahora, si él decide después, quiere que nosotros vayamos más adelante o ir más adelante. ¿Vale? De hecho, ahora, hoy, yo soy rojo. La rojo no vamos a ir primero, es de azul. Pero tampoco no cumple mucho. Copiado. Vale. Comparto la radio larga, ¿vale? Recordad, la radio larga está configurada en el canal 4, pero si quisierais hablar con HQ, la cambiáis al canal 1. ¿Vale? Okay. HQ me refiero a Alfa, ¿vale? Imaginaros que cae toda la escuadra, toda la sección de Foxtrot, y queréis pedir ayuda a través de mi radio al Alfa Mando. Cogéis la radio que tengo compartida y la configuráis en el canal 1 y pedís ayuda por ahí, ¿vale? Copiado. Velocidad de convoy, vía de 32. Pues izquierda. Habéis puesto los tapones y todas esas cosas, ¿no? Afirma. Sí. Para que no lo pongáis, pero vamos, lo vais a sufrir. Pica apartillada, November puro, en la cruz de la carretera. Está reventando los blues. ¡Frag fuera! ¡Muy cercana! ¡Al suelo, al suelo, al suelo! Oído.
bien? Estoy vendeándome. Copy. Vale, estás listo, Sergio. Os puedes quitar del torniquete. Permiso para apagar el motor del vehículo. ¿Dime? Permiso para apagar el motor del vehículo. Sí, apágalo. Nos están tirando humo rojo encima, repito, humo rojo en nuestra posición. No, la tira a la derecha, Rossi. Allí. No, lo acaban de retirar. Antes estaba en nuestro coche. Vale, aquí. Deberíamos avanzar al otro lado. Informo que tenemos otro humo rojo, rumbo 90 grados, cambio. Avanzad, ¿vale? Chicos, tomad la. Venga, venga, venga. Aquí por lo menos si nos echamos para atrás tenemos un pelín de cobertura, ¿vale? Nos falta uno. Venga, volvemos. Puro derecha. Venga, meterse al vehículo, embarcad. Embarcamos. Dentro. Dentro. Todos dentro, Sergio. Todos dentro. Le han dado fuerte alfa, ¿vale? Retrocedemos o le vamos a bajar a la zona. Dile de Foxhot caído, nos sigue. Oído. Copy. Sergius, dime. Que un equipo te golpee en el flanco derecho, superar el hecho del río seco y combate. Que... Aquí, Diablo, soy médico. ¿Quieres que te lo lleve a algún sitio? Nada, tengo un coche a mi espalda, empieza a vendarlo.
Vale. Quitando el torniquete que estaba mal. Golf, embarcamos. Interrogo, médico, me quedo manteniendo. Quédate con nosotros. Es copiado, reagrupar. Dentro. Diablo. Dime. Me tengo que marchar, te lo suturo y te lo dejo. Listo. Empieza RCP cuando puedas, ¿vale? Listo, ahora mismo. Sí, te necesito aquí ya. Va, va, va. En camino. La otra vez decimos sin médico, mi cuadro. Joder. Qué macho. ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes uno de vosotros dos? ¿Mau? No. A bordo, todos. Entro, sí. Entra. Okay, despejado, despejado. Despejado. ¿Sergius? Aquí, sí, sí, sí. Vale, vale. Estoy intentando ver lo máximo posible para llevar el mapa. Asoma un poco, ¿vale? No sé si no ya. Copiado. Tenemos un contacto por detrás de la casa, Sergius. Nada, no hace puta. A 75 metros. Perdón, me he cruzado. Me cambio de malla larga a la agua. Alfa, alfa de golf, cambio. High low, Sergio. Vale, al fondo, en la carretera. Cruzando el punto Papa de Arizona, el río Seco. Nos encontramos en las primeras casas de Alaska. Los chiles nos hostigan, pero sin vehículos, cambio. Alfa de Golf, recibido. Vemos que tenemos una cuadra a la izquierda y no lo tienen solo. Recargo. Alfa de Golf, copiado. Mantenemos en Alaska la espera de Fox, cambio. Vale, me pongo al canal de Fox. Artillero, interrogo, ¿te deja conectarte al rack del vehículo? Foxtrot de Golf, cambio. Foxtrot de Golf, le informo. Hemos avanzado por Papa Hoja, Arizona, hacia la primera casa de Alaska. Nos encontramos aquí aguardando. ¿Vale? A las 12 en la carretera tenemos un montón de basura. No sé si le ves, Sergio. Igual lo deberíamos esquivar o avisar. Lo posible es, bueno, ahí delante. Sí. Se ve, se ve. Entro a la casa.
1-1-0. Qué gusto, por Dios. Tenemos blues a Echo. Ni idea. ¿Por qué van a la carrera? ¿No está su coche? Aliados sobrepasándonos al frente rumbo 020 por la carretera. Saltando carretera. Conmigo, dime, tranquilo. Vamos a intentar hacerlo así. Pasas claro, hacia aquí, y nosotros pasamos hacia aquí. ¿Vale? Y luego vamos como uno por aquí y otro por aquí, ¿vale? Vamos, seguidme. Advierto, hay blues ya por delante, Aquiles, no sé por qué, ¿vale? Vale. En nuestro área de operaciones. Pero porque, vámonos. Azul, nos vamos por retaguardia. Vamos, todos. Elifas, color cuando puedas, vamos. La pasilla aquí, chavales, que pasemos. Abrir. Abre un paso adelante. Dos, para adelante. Tira. Y tres, bueno, da igual. Venga, se pasa a la casa. Sobrepaso. Elifas, tú conmigo, con Rocío, azul. A la casa que tenemos en 0-3-0. Saltando, sobrepaso. Vale, rojo, ir detrás. Vale. Está el otro azul. Detrás, vale, rojo. Anzin, sí, compañero, se ha ido. Se ha ido tu compañero, está solo, lo están matando. Corre, corre. Venga. Vamos a hacer nosotros así. Vale. Ellos así. Vamos. Por en posición. Nosotros por el interior. Hay que limpiar las casas. Echarte allá antes de tiempo, ¿verdad? El Lifa te ha puesto la cabeza desde antes. Nada, azul, venga, ahora a la otra casa, a la que tenéis el 320. Dale, salta. Ah, 320, coño. Lo te he dicho. Por aquí. Venga, salto yo, sobrepasando. Sobrepaso, saltando. Vamos, Rossi. Gracias. Venga, salta por solo. Salto. Posición. Salto, último. Gracias, Rossi. Venga, azul, venga, como sea. Ya da igual color. Venga. Limpiando, venga. Pero por los suyos que azul lo intentáis juntos. Bueno, venga, dale, limpia la casa. Vamos. La izquierda. Abriendo, a ver, Santín. Abro tú yo y entras tú. Dale. 3, 2, abro. Concha de su puta madre la puerta, dale. Planta baja despejada, subo arriba. Voy hasta el final por si acaso. Azotea despejada, no os salgo. Casa despejada. Vale, abro. Venga, salimos. Venga, seguimos con ellos. Despejados, Sergius. Despejada, sí. Esta está despejada. Saltamos a la siguiente por la izquierda. Venga, paso. Cubro. Te paso, Rossi. Vengamos, dale. Yo paso por la izquierda, venga. Elifo. Vamos.
lado, sigue, sigue con ellos. Se ve ya armado. Dale, dale, saltando, saltando, okay, venga. Saltando, 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 saltando. Sobrepaso, sobrepaso. Sobrepaso, bueno, Lifas, venga. Sergio, es último. Despejamos esta casa. Firma, despejarla. Venga. ¿Te abro, Rocip? Yo soy médico. Ah, perdón. Ábreme a mí, venga. Venga, abre. Tienes razón. Blue, 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 blue. Blue. Venga, entra conmigo, sube. Tiro bien a las 12 ahora, ¿habéis visto el fogonazo? Jennifer entra y cubre la parte superior. Oído, oído. Ellos ya están ayudados aquí. A November hay aliados por la carretera. Sí, es que los han visto. Putas escaleras de mierda. Mantén, mantén abajo. No se ve nada más que los blues. No, no hay. Fox 2, Fox 2, cambio. Cero y limpiarla, ¿vale? Vale, te dejo el sector trasero a ti, Rocío. Afirmativo, vamos. Elifa, Rocío, tira por el Hambi, ¿vale? Copiado, Hambi. Vas con el médico, bueno. Vale. ¿Estás, Rocío? Contigo. Vamos. Yo conduzco, ¿tú disparas? Sí, porque me va un pelín lagado cuando vamos en el Humvee. ¿Qué sigue despejado? Voy a mantener. Estoy cuando quieras.
Sentido azul mantiene en el primer piso. Estamos en el Happy, salimos hacia vuestra posición, Sergio, os cambio. Interrogo, ¿me meto dentro de la casa o por la carretera? Sergio, os interrogo, ¿entramos en el complejo hacia vosotros o esperamos en la carretera principal? Cambio. La otra casa donde estábamos. Vale, pues para atrás y a la derecha has visto la apertura, ¿no? Sí. Recibido, en camino, cambio. Habían saltado, estarán delante, entiendo. Le veo. Le ves. Foxtrot de golf, cambio. Foxtrot, aquí golf, le informo, ya tenemos el Humvee en nuestra última posición en Papa en Punto Alaska. Te ruego por orden, cambio. Vehículo al fondo, rumbo 80-080, vehículo grande. Rumbo 80, no lo veo. Está detrás de los árboles, venía por, hacia la derecha, rumbo 90, eco, 090. Lo veo. No sé lo que es, Debe ser una pick-up, he matado al tirador. Copy. Marcamos todos en el coche. Mantengo. Intento tirar las ruedas, pero creo que la cubre un muro. Ya está, tranquilo. No la veo entera. La cargo. Tres dentro. Cuatro dentro. Vale, no importa. Proceed, llévanos entre Alabama y Alaska, ¿vale? En la curva de la carretera. Alabama y Alaska carretera, de frente, copiado. De frente un poco a la izquierda ahora, eso. Yo no me estoy equivocado, eso. Los tengo a la izquierda, al frente, sí. Me pongo al final, ¿no? Listo. Enemigo rumbo 030. Todos abajo, vamos al tío. ¿Qué está pasando? Tremendo. Al frente. Ahí estás. Tenemos enemigos en la ladera. Rumbo aproximado 330. Afirmo. 330 hostiles bajando de la ladera 500 metros o más. Volver ahí al sur con aquí. ¿Me ha dicho venga a la carretera con el coche?
no pasa nada, te digo yo ahora que... Vale, son artilleros, son 700 metros. 700. Aprox, puede que un poco más. El miso de trinchera entre 700 y 0. Nos vamos a marchar en breves, no tiene sentido. Vale. Embarcad. Yo te digo un matiz. A 600 les enganchó bien. ¿Te lo comunicas con Oliver, porfa? Uf, ya disparan. Nos vamos en breves, atentos. Completamente fuera de su alcance, es pura churra que te den. Adelante, Fox de Golf, cambio. A la parte derecha de Alaska, a los rojos, a esa parte. ¿A qué hora? Colorado. ¿Lo ves en mapa? Copiado, Alaska con Colorado. Yo lo veo bien. ¿Vuelves a señalar? Sí, aquí, por favor. Copy. Voy a ir por detrás. Por donde tú quieres. Es que lo que teníamos que haber hecho. No sé por qué. Ahí. Me enteraba mucho. En posición. Foxtrot, aquí Golf, me encuentro en posición al eco de Alaska, cambio. Secciones Charlie y Foxtrot. Cuando estéis listos en vuestro sector, id avisando. El equipo Alfa avanzará a Papa Oscar con Erika. Cambie. Vale, Alfa se va al sector Erika, al Papa Oscar Erika. ¿Qué cojones? Foxtrot, aquí Golf, copiado. Entramos en Colorado. Entra, avanza un poco hasta la puerta de Colorado. ¿Vale? La que tienes aquí a tu derecha, a ver. Sí. Desembarcamos todos. Copiado. Oído. Foxtrot, aquí Golf. Vamos, vamos por detrás, vamos, vamos. Venga, señores, al stack. Hombre, ponerse. Venga, abro pasillo. Venga, entramos conmigo. Vamos, vamos, vamos. Contigo. Abriendo. Ay, me cago todo aquí. Me cago en la hostia. Ya está. Sí. Sí, estoy contigo, estoy contigo. Tengo el piso de arriba. Copiado. Una puerta. Aquí arriba. Puerta. Despejado. Casa despejada. Típico despejado. Copiado. Saliendo, Blue. Venga, saltás a ese edificio. Saltando. Nos vamos, nosotros también a saltar. Salta. Salto. A ese edificio. Voy. También. Salto. Cojo derecha, Rocío. Cubre, mira, izquierda, Rocío, y cojo izquierda. Despejado. Ok, vale. Cojo a él. Me abro. Eso lo paso, ¿eh? Vale. A mi izquierda. Cuidado aquí, puerta, a la derecha. Cubro tu izquierda. Despejado. Cuidado, venga, continuamos. A la izquierda de esta casa hay otra casa. Vamos a despejarla. Abro pasillo. Entrando, superando. ¿Qué pasó? Vale. Contigo, Sergio. Eso arriba. Lo perdimos por la izquierda. Vale. Limpio. Vale.
Vamos volviendo para atrás. Foxtrot, Foxtrot de Golf. Volvemos, señores, atrás, atrás, atrás. Volvemos al vehículo. Foxtrot, Foxtrot de Golf, cambio. Volviendo. Cuidado al salir, fuego intenso de 050. 3, 3, D1, cambio. Volviendo, Sergio. ¿Estaba a la derecha la casa? No sé, quedamos retrasados. No, todo el mundo. Venga, embarcad. Vamos. Embarcamos. Cuidado, yo cubro. ¿Conduces o conduzco? Conduce tú mismo. Venga. Tiene que quitarse más rápido en el coche, ¿eh? ¿Me quitas el sitio? Perdón, no, no, justo no pasa, lo que no, no te bajas, no te bajas. Avanza hasta la siguiente puerta de este lado. Hay un pasillo, ese pasillo lo dejas, ¿vale? Copy. Pasando pasillo. Eso es. Que no da nada, da una casa. Y ahora aquí tienes que aguantar un perfil de delante. De puerta para, en vista. Vale, eso es para. Desembarcamos y está aquí en la puerta. Propiedad. Bajando. Entra. Vamos por el drone. Entrando. Venga, despejad. Conmigo, Elifa Rossi. Ellos despeguen esa. Lo que había en la carretera era un BTR 40. ¡Ey, ey! Eso está cerca, lo tenemos al lado, a la derecha del muro. Sí. Suena donde estaba el vehículo, yo creo. Azul, limpiar la casa. Cojo las 6. Sal conmigo, Elifa, tú mantén, roce. Voy. Vale. En 040, en visual 050, en la carretera. Dale 40. Abatido. Recargo. Sí, voy a coger la MG, mucha infantería junto al vehículo. Coge la MG, coge la MG. O sea, eres granadero y vas a cogerla. Lo que es. Otros son tus granadas, eh. Ya coño, pero es granadero, que tira una granada de 40. Ya por nada, ya. Ya me se lo he dicho. Azul, tenéis que ir esperando esa casa y el resto, ¿vale? Os cubrimos la entrada nosotros. Tres copiados. Tenemos 8 tangos dirigiéndose hacia nuestra posición, hacia el vehículo artillado, cambio. Yo soy uno, no sé qué conversa se estará la lucha. Perdona, se me está colando la radio de alguien. Yo estoy hablando en canal 6, líder de Golf, 6-1, cambio. Que no sea de Golf, en este canal, que se cambie, ¿no? Madre mía, está en la última casa. Azul está en esta última casa. Compis, compis, venís a la puerta, cubrirla. Uno a cada lado, chicos. Si no lo saben, no lo de. No, 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 eso está claro. A ver si va.
Aliado, aliado, aliado. Rumbo 150. La mezquita. 050 son enemigos. No, no, no. Ah, 050. Sí, sí. Copiado. Foxrot aquí, gol. Copiado. Marcamos todos en el Humvee, cambio. Venga, salimos. Que está el sitio, dame, venga, montate. Mueve el vehículo a norte de Colorado. Adelante, Unifor, de Charlie 3-1. Charlie, te robo, han botado humo rojo, cambio. Tienes fuego libre el tiro, pero recuerda. Negativo que no hay... por parte de Charlie 3-1, le pregunto a Delta 4. ¿Qué? Sin problema. Nos queda una caja. Córtate. Córtate porque. El segundo sector. Es que no es el campo. Confirmo, Unifor, el humo es de claro, ese enemigo. Hasta el cual muro. Unifor 1-1 de Charlie 3-1, cambio. ¿Hasta Charlie? Confirmo que el 1 rojo es enemigo. El equipo Charlie está ya limpiando el siguiente sector, California. En el primer complejo de Iowa, cambio. Tirador al frente, Sí, 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 lo veo. 08. Pues dispárale, cojones. 1-1. No, te acaban de decir que la economices. Que solo dispares a lo que veas. Alfa 1-1. Adelante, 5-1. Tengo a Golf ya en el siguiente punto. Te robo, atacamos. Te robo, siguiente punto, cambio. ¿En serio? Iowa. Digo, mantened la posición, no cruzéis a Iowa todavía, cambio. No asaltar a Iowa todavía, orden de Naps, de Alpha. Añado, traten las zonas como límites de avance, ¿vale? Cuando entramos a California, no avanzamos a Idaho hasta que avisemos. Cuando entramos a Colorado, no avanzamos a Iowa hasta que se avise, cambio. Alpha nada está diciendo que no deberíamos haber venido aquí, que deberíamos haber esperado instrucciones. Que a partir. Te lo he dicho que no fuéramos a Iowa. Te he dicho que te pusiera entre. Vale. No, 020, creo que hay una fortificación. Golf recibido, mantenemos aquí ya, cambio. 020, creo que hay una fortificación en la carretera. No, una roca. ¿Es una roca? Yo veo palés y sacos. Estamos mirando dos sitios diferentes entonces. 020. Aprox, sí. En la carretera, en la curva. No, es un palé. No es nada. Es una fortificación. No es una barricada entera, es solo un palé. Que un palé vale, vale. Lo que sí que detrás es un rumbo 280. ¿Vale? Sí, está al otro lado del muro. Abatido. Agáchate, Hilo. Otra batida aquí al lado, hay gente en el complejo. Cubro enfrente, te cubro enfrente. Retrocedemos un poco, que asomen ellos. Ahí. Cubro enfrente, ok. Buenos reflejos, Ormao. Gracias. Ricardo. Ok. Listo. Venga, no me lo mismo. Detrás ya. Sí, eso te miro yo. ¡Ey! Sergio se ha herido. Anda.
estoy haciendo un roce. ¿Sí? Ahí no me disparan, pero estaba hablando, no puede. Una mariposa por la cámara, dejas pasillo, Lifas. Gracias. ¿Cómo estás, Sergio? En la esquina. Limpiamos este complejo, chicos. Copiado. Copiado. Oído. Vale, voy asomando poco a poco, que puede que haya gente. Vale. A ver esta esquina. Aquí no hay nada. Vale, vamos a ver estas casas. Abre la puerta izquierda, abre la puerta izquierda. Ah, la puerta izquierda, coño. Despejado. Ok, venga, contigo. Entro. Izquierda. Despejado, hay puertas abiertas. Opa, opa. Subo. Ah, aliados, vale, vale. Venga, subimos. Cubro esta ventana un poco. A ver si mando. ¿Desde dónde? Desde fuera. A las 12, no falta la ventana. 050. Coño, ventana. Sí, han dado en el pechito. Vale, aguanta un segundo. Listo. Gracias, Rocío. Abre brecha. ¿Estás bien, Elifas? No, ahora no me ha dado. Pero por el canto duro. Pues... Sí. Tiene que estar cerca, Eva. Sí, pues al lejos. A 100 metros en la carretera.
¿Tú estás verde? Estamos todos en verde. Yo también en verde, ¿no? Sí, sí. Hay subida a mirarte, pero estamos todos. Vale. Despejar la casa que tenéis saliendo a la izquierda, por la puerta. Aquí, si sigues por aquí, a la izquierda, por eco, en la casa. Vale, me cruzo. Por tanto, sobrepaso. Lifa, coge la puerta esa. Uy. Dale, ok. Es una casa que no tiene puerta hacia este lado, cambio. Quizás, que te cuele arriba. No tenemos ventana de puerta hacia este lado. Vale. Os rodea la casa y entra por el lado. Es que el muro está un cuadrado ahí arriba. Aquí, por esta. Ah, por esta. Vale. Sales por esta y recorres el muro allá. Copiado. Sale la puerta. Ve hablando. Vamos a entrar por el lado del Humvee, cambio. Esto es azul, cambio. Aquí azul, casa despejada, cambio. Copiado, volved. Copiado, volviendo. Azul. Vuelta. Vale. Pues salimos por esta puerta. Hay una edificación a 160. Le limpiamos y después entramos al complejo en cuya puerta estaremos yo el resto. ¿Vale, azul? Copiado. Venga, cubrimos, salto. Saltamos. Saltando. Nos vamos el resto. Vale. Amigos. Lado, azul. Había dado la vuelta. Nos falta una. Sí, está ahí. Mal porque no está mirando. Ahora considerado. Bueno, pero la verdad es que sí, mira, ve la puerta. No conozco las casas estas. Pero... No, da igual. Sí, por el lado que ibas, no había puerta. No me la sé de memoria, no te preocupes. Ya el mapa este. Venga. Entro a la derecha, entra desde el rojo izquierda, ¿vale? Vale, azul. Detrás mía tiene que haber una casa, ¿vale? Y a mirarla, a ver si se puede entrar por aquí. Vamos para allá. Rojo, Elifa y rojo. Calma. Agáchate. Está a mi izquierda. Ya tenemos una casa por la que vamos a entrar por la ventana. Copiado. Entrad, despejadla y volvéis. Tú copiado. Último, Rafi. Voy. Mantenemos aquí ahora hasta que venga azul. Oído. Ya nos hemos arriesgado mucho entrando, pero... Si nos disparan, nos volvemos sobre nuestros pasos, ¿vale? Oído. Estamos más expuestos, nos pueden disparar desde... Si azul, casa despejada, volvemos con rojo. Copiado. Aquí. Blue.
entrar y despejar de izquierda a derecha. Casi tenemos más a la izquierda. Abro pasillo. Eso, cruzaros, eso. No, no pasa nada. No se lo has dicho. La verdad es que los dos son reclutas, los hemos dejado solo. Ya, sí, antes lo estaba pensando más. No sé. Ahora lo están haciendo mucho mejor, que al principio. Van entrando en calor. Al final, no más que una forma buena de hacerlo, Y azul, primera casa despejada. Si no te matan, pero... Vale, ellos ya han despejado, van a despejar la siguiente, vamos a avanzar nosotros un poco, Oye, arriba. Tenemos puertas abiertas a la izquierda. Aliado. Vale. Podemos tener blues hostiles al otro lado. Me acaban de tirar. Desde la carretera, Sergius. 090. Busca protección. Segunda casa despejada. No puedo hacer continuar. Foxtrot de golf cambio. Aquí tenemos a nuestra. Venga. Vale, entrando. Vale, Sergio, se están despejando esta casa, ¿vale? Vale, pues entonces ya está. Listo. Vale, volvemos a nuestros pasos, al vehículo. Otros de golf, cambio. Otros de golf, le informo a nuestra sexta parte despejada. Cogemos el Humvee y lo movemos al siguiente grupo de complejo. Venga, os cubro. Paso rápido. Último, Sergius. Embarcamos. Sí, siempre, no pasa nada. Tienes que montarte de Passenger 1. De co-driver es el copiloto, ¿sabes? Rosita, hacia adelante, hacia el siguiente complejo, ¿vale? Hacia Kentucky. No, perdón, siguiente complejo de Iowa. Abre mapa. Sigo, estoy en mapa. Estamos aquí. Estamos aquí. Prima, perdona. Estamos aquí. Esto lo hemos despejado ya. Aquí, ¿vale? Vale, a la roca. Claro, sí, nosotros hemos hecho. Tan. Esto lo hemos despejado ya. Contactos 1, 2, 0, 300 metros. Vale, bajamos, artilleros mantiene, mantén el vehículo y cura los Rossi. Los demás, nos enfrentamos a esos contactos. Copiado, bajando. Pero si estás perfecto, Lifas. No, ha sido un rasguño. Pues eso, perfecto. Joder, no veo nada. Contactos tumbados 1, 2, 0, unos 200, 300 metros. Están de rodillas. No les tengo visual. Lo tienes delante, tío. ¿A 1, 2, 0? Salgo. Abatido. Recargo.
Vale, había tres o cuatro más ahí, ¿vale? Vale, contactos 080 detrás de un muro. Se ven las cabezas y trazadoras de 060. La carretera al frente, 060, en el árbol. Alfa, Foxtrot de Golf, sí. En la carretera, 120, detrás de los árboles. ¿Te digo? No, vale, vale, es que no hemos avanzado, pero yo quería. No, no. Embarcamos. He visto hostiles y te he dicho de parar. Sí, sí, yo he pensado que estábamos. Embarcamos. Vamos a la roca esa, roca. Copy, saliendo. Tenemos que continuar de la bata de artilleros, si no, cuando lleguemos. En el vehículo, en principio, no son. Vale, voy a aprovechar las piedras para cubrirme. Vale, haciendo alto. Todos abajo, ¿vale? Oído. Bajando. Azul, despejad esta casa que tenemos en 150. El resto conmigo. Vamos, vamos, conmigo el resto. Cuidado con la puerta de mi derecha. Despejada. Voy a limpiar yo con el resto de esta, cojo por solo la abertura que hay enfrente. Cuidado. La sierra. Uy, me cruzo, me cruzo. Venga. Sobrepaso, sobrepaso. Abro. Sobrepaso. Contigo. Un segundo. Ah, vale. Sí. Lo veo. Ahí está limpia. Limpio. Tenemos escaleras. Podéis entrar, está limpio por la puerta. Arriba limpio, Roti. Estamos todos. ¿Estamos? Sí. Continuamos, dale, azul. Ahora, así está. Me quedo con la abertura izquierda. Sí. Te dejo la trasera, Rocío. La abertura derecha. La abertura derecha. En mi caso. Vale. Izquierda libre, blues en 150. Continuamos. No, por aquí. De frente, compi. Copiado. Esto es de ellos. O sea, para entiendo. Copiado. Delante habrá una casa y a la izquierda una apertura.
Esa es la que tenemos que hacer, ¿vale? Te quedas muerta la Rossi. Venga, entra ahora cuando podáis. Entrando. Entra izquierda. Entra derecho. Último Rossi. Venga, ahí despejando de izquierda a derecha, azul. Copiado. El resto mantendremos en la roca. Vamos a romper. Vámonos para allá. Vale, con el Elifas, la roca es último. Salto. Foxtrot de Golf recibido, Blues entrando por Echo. Chicos, posible Blues entrando por Echo, tenéis cuidado. Por las escaleras. Aquí azul, copiado. Primera casa despejada, cambio. Copiado, seguid. A la de 070. Sí, sí, continuamos. Copiado. Vamos con vosotros ahora. Vamos a ellos, a ti, Fajardo. Vamos a la esquina de donde pasamos a limpiar ellos. ¿Saltando? Repaso, Rossi. No ves tú, no ves. Último, Rossi. Aquí no hay nada, ¿no? Solo pared. Ah, aquí tenemos. Cubro. ¿Seguimos en las piedras? Sí, sí, las piedras. Vemos por lo menos más parte. Blues a November, unos 200 metros en la carretera. Despejada, cambio. Vale, volvemos al vehículo, pero hemos venido. Azul copiado. Pero sigo último. Sí, último, Rossi. La derecha. Era por fuera, ¿eh? Está despejada, ¿eh? No, despejala. Vamos a despejar la FIFA. Eso no. Azul, venga, despejarla. Eso no era del otro equipo. Se ve que no, se ve que no. Que yo en algún momento o en algún momento se confunde. Porque no la están despejando. Se han ido más adelante de esto y no, no. Vamos a mirarle a esto. Vamos a avanzar aparte por aquí, ¿vale? Oye. Avanzar de frente. Está despejado. 1-0. Copiado, avanzamos 1-0. 1-2-0. Vamos a. Muro derecho. Sí, muro derecho. Un poquito más, agáchate que no veo. A la abertura izquierda. Mantén la abertura y yo miro. Mantengo, mantengo ahí la abertura, continúa. Copiada, avanzamos por el pasillo. Creo que esa casa está de gripe. Aquí hay una casa con puerta abierta. Sí, creo que hay espesa. Foxtrot, Foxtrot, aquí Golf, adelante, cambio. Aquí está, hablo antes. Vale. Avanzando hacia la última parte de November. Conmigo. Conmigo, señores. Qué cosa más rara está haciendo el personaje. Por el paso de la casa de la izquierda. Último, ¿la casa de la izquierda? Sí. ¿Izquierda? Sí, sí. Cuidado. Está bien, sí. Mantenemos el pasillo y la casa de la izquierda. Y yo izquierda, tu derecha. Muy bien. Una, dos, tres.
blanco para cubrir la casa izquierda. Despejada, cambio. Listo. Continuamos a la por Echo. La casa de Echo. En la casa de Echo es donde hay que limpiarla y después donde deje entrar por la altura porque no va a entrar rojo. Copiado. Vamos a limpiar pues la casa de izquierda. Venga. Solo entramos por aquí, ¿vale? Esto es igual que el otro. Copiado. Limpio. Casa de esta gente. Tenemos pasillo a la derecha. Sí, sí. Limpio. Es igual que el otro. Sí, exactamente igual al complejo. Oxford de Golf recibido. Salto. Ahora estamos en el último complejo de November ya, campo. Vale. ¿Qué es tu casa despejada? La puerta a la derecha. Reunirse con nosotros. Copy. Ahí lo borro. Aquí estamos. Blues al frente, blues al frente. Blue. Vamos, mía. Vamos a morir. Muro derecho. Dale, venga, salimos, sí, por muro izquierdo. Vienen de nuestro objetivo, vale. Sí, O sea. No sé lo que entienden por norte y sierra, yo creo que es. Último. Creo que no me estoy equivocando, pero bueno. Yo creo que ya han despejado lo nuestro. Estoy dejando marcas en las casas que están despejadas, ¿vale? Muy bien. X claro. Roja, la aquella, feo. Aquel complejo de allí está despejado entero ya. Pero entonces no tiene sentido. ¿Eso ha dicho aquí les que despejes aquello? Efectivamente. No tiene sentido, pide mapa. A ver si me aclaro, ¿vale? Pero si tú te aclaras los aquiles, me aclaro contigo. Si yo tengo que despejar la parte norte, ¿vale? Tú me dirías, ¿eso es norte o sur del objetivo Iowa? ¿Es esto? Para mí esto es el eco. Al norte, tú coges la brújula y partes por la mitad, ahí vos. Sí, vale, sí, esto sería. No, sí, esto no va a ser así, esto sí, claro, esto sería mío. Esto es, pues nosotros hemos despejado esto. Claro, ¿ves la marca que ha hecho Rossi? Sí, ¿no, Rossi? No me estoy liando yo. Sí, sí, la he hecho yo. Ahora tienes. Sí, vale, sí, vale, yo sí, entiendo que esto de aquí ha sido vuestro, ¿no? Claro, pero es que y esto tendría que ser nuestro, esto, ¿no? Claro. Pues nosotros no hemos despejado esto de aquí. No pasa nada. Vale, vale, el por norte ha entendido esto y por sur esto otro. Pero siempre lo que yo digo, o sea, juraría que es lo que no pasa nada. Vale. De todas maneras, si quieres, ahora se lo comunico, ¿vale? Sí, sí, sí. Habla con tu líder, no pasa nada. Vale, ok. Venga, hasta ahora. De todas maneras, si queréis seguir despejando y tal, yo. No, ¿para qué? Si era el limpiador tú, Vale. Vuelve. Venga, señores, nos vamos. Venga. ¿Cogemos? Volvemos al coche, sí. Vamos a volver por la parte más sierra, ¿vale? A dar más vueltas, pero para que estés algo, ¿vale? Oído. Cuidado. Voy a abrir derecha. Nada, hay blusa ahí con la 50, vamos. Espérate, esta es casa de la izquierda, de la mano. Sí. Que ahora no se lo bueno, sí, volvemos a la ropa. Sí. Entras en este complejo que tengo, que estamos dejando a nuestra izquierda y darle un vistazo rápido, no entres en la casa. Quiero comprobar que no haya ningún hostil por ahí.
Ya fue copiado conmigo. En el coche. Complejo despejado, había una X roja. Copiado, embarcamos en el rey. Rosy. Nos reunimos con Golf en con Golf con Fostro. La cuota 65645, ¿vale? Aquí. Copiado. Al norte de estas roquitas, ¿vale? Copiado. Al norte de estas roquitas está 645. Tira para allá y a ver si hemos liado el paso. Y me aclaro con ya. Los siguientes objetivos, señores, son despejar por el Kentucky, Massachusetts, Nevada, ¿vale? Despejar pues, que no te oigo. Lo siguiente, estado. Ok, copiado. Hostil, al frente del vehículo. No, no, negativo, negativo. ¿No? Amigos. Hostias, sí, qué susto. Reúnete allí con el vehículo aliado. Rocket, al frente. Joder, qué susto me han dado. Te juro, me ha parecido un turbante el casco. Aquí le están metiendo para el coche. Yo he visto primero el Humvee, por eso me preocupó. Alto, alto. Sí, para. ¿Dónde estás? Aquí al lado tuyo. ¿Coge el mapa? Sí, el mapa. Aquí hay muy pocas casas. Esto de aquí. Son campos, los muros, pero. Aguarda. Vamos a hacerlo como así, ¿vale? Tú este lado. ¿Lo ves? Sí. Y yo este lado. Señálame, vale. ¿Tú dices que yo haga esto? Sí, y yo esto. Vale. Es que lo que yo estaba haciendo antes, ¿vale? Para avanzar en paralelo, es que hacía esto. Aquiles, ¿me permites un consejo? Este norte y esto cierra. Sí. Dibuja. Dibujo, ¿no? Sí, hombre, vale. Después bórralo si quieres. Está, y Alfa para Charlie y Foxtrot, cuando podáis repartir esta vez en orden cambio. Al otro lado yo, vale. Claro, pero piensa, o sea, ¿por qué me resulta a mí alienígena eso? Porque así no estamos en paralelo, así tú estás avanzando por toda esta parte que no está esperada. ¿Entiendes? Claro, lo suyo era ir... Adelante, Unifor. Claro, no, lo suyo era, o sea, bueno, sí. Pero lo que ahí... yo estaba pensando era hacer así. Yo necesito reporte de estado de Charlie y Foxtrot en orden, cambio. Como esto era redondo. Aquí Charlie 3-1, vale, nos hemos movido al siguiente sector. Nosotros. El sector Kansas, cubriendo Charlie 3-1 está cubriendo hacia Maryland, mientras que Delta 4-1 está limpiando la parte sierra del sector. En cuanto aseguremos Maryland, nos moveremos a limpiar la parte November. No sé lo que es, pero bueno, lo acepciono, ¿vale? Yo voy a hacer así. ¿Tú quieres esta parte? 1-1. Pues... Estamos iniciando el asalto. Punto Kentucky. ¿En serio? Vale, recibido para ambos. El equipo. Alfa. La sección Alfa está en Papa Oscar, Luisiana. Dirígete a la cota 643. De más al norte de. Vale, te digo, te informo. HQ está en Luisiana. Ojo, que estáis muy adelantados. Y los Charlies están en Maryland. Recibido, Charlie. Bueno, estamos entre muros, así que la situación está bastante controlada. Así que nada, esta zona tómensela con más sí. Ligereza, más rápido y ya. Un poco mucho. El objetivo anterior tenía mucho más que despejar que los suyos. Ellos están ya al final de Kansas. Voy a traspasar.
Por aquí entiendo. Aquí el Humvee, sí, meterlo aquí a la derecha. Hostias, trinchera. Aquí es trinchera. Sí, vamos a despejar esto, ¿vale? Yo lo voy a hacer rápido, vamos. Vamos a despejar esta casa. ¿Con vosotros? La trinchera. No se puede abrir, ¿no? Tiene pinta. No. De saltar. Hay escaleras a la azotea. Aquí ha estado H. Aquí ha estado HQ de vez en puesto de observación. Está todo plagado de trincheras. Anzin, tenéis escaleras al frente, podéis subir. Menos vale. Avanzamos ahora sobre lo hecho, ¿vale? 648. Copy. Aunque bueno, esto también nos pertenecía, ¿no? Dejarlo por aquí parado, entre medio de los dos, ¿vale? Los dos complejos últimos. Todos dentro. Vale, dos. El de norte es un volanteo, entonces no se puede entrar, creo. Parece. Aquí en medio, ¿te vale? Vale. Azul, echas un vistazo al complejo de Sierra. Y nosotros vamos al otro complejo, ¿vale? Copiado. Listo. Copiado. No sé por qué me ha subido encima del coche. Te sigo. Joder. Sí, esos árboles están bugueadísimos. Listo. Voy contigo. Sí, no es practicable, pero bueno. No. Cojo derecha a la casa. Sí, vamos a echar. Avanza por derecha, ¿vale? Pero vamos. Vamos a coger la esquina de esto, ¿vale? Oído. Ah, vale, hay blues aquí. Nos vamos. Sí, esto es el puesto de mando. Sí, sí. Sí. Ya es para buscar a Luciana. Azul, ¿cómo vais, hombre? Azul, intenta la primera casa, está todo abierto, parece que ha estado alguien aquí. Vale, pues con celeridad y volvéis al vehículo, va. Azul recibido. Esto, embarcamos en el coche. Madre mía. Desorganización. Tenemos blues en 110, cambio. Afirmativo HQ. Es buen momento para comer y beber. Azul, volviendo al vehículo, cambio. Cuidado, en cuanto volváis a embarcar. Foxtrot sigue al siguiente grupo de casas. Foxtrot, Foxtrot de Golf, cambio. Ya, ya, pero yo hace tiempo que no le doy a nadie. No quería que se me acabase la racha. Pide permiso para avanzar a Massachusetts. Bueno, que sepáis que casi mató a Aquiles. Pero, ¿estaban ahí? Sí, sí, estaban ahí. Estaban silencio. En la carretera, perdón. Vale, vamos a entrar en Massachusetts, Rosis, ¿vale? Copy. Que ve por la carretera, ¿vale? Copiado. Sobrepaso a Víctor 5. Sí. Está acabando de despejar eso, lo sobrepasas. Y en Massachusetts entras como a la mitad, ¿vale? Donde están las casitas esas que hay. Copy. Y aprovechando de azul ahora, si queréis.
Estoy desviando aquí, izquierda. Se pone detrás del muro ese que tenemos aquí. El otro, el de. El de 120. 120. Sí, más lejano. ¿Lo ves? ¿Aquí? ¿Se está cubierto? Tendremos unos tiros a las 11:30 en el muro de la mezquita. ¿Qué ha dicho? ¿Que nos bajemos? Sí, sí. Vamos. Ha batido. No, está ahí. ¿Se me escucha bien? Ha batido. Si no se me escucha bien, decídmelo, ¿me escucháis bien? Hola, hola. Hay otro más a la derecha. Alto y claro. No puedo decirme eso. Vamos ahí. Vamos tú por aquí, Rossi. Poco fallo. Hacemos una con el coche. Lo que tú digas, Sergius. Estoy pensando, sí. Bueno, lo que vamos a hacer es, mira, Elifas, tienen un 40 en 040, ¿vale? Meterse detrás del coche, que no nos reviente este tío. ¿Dónde lo quieres que lo tire? ¿Al otro lado del complejo o a este? No, este, el muro, 040. Cerca, aquí. Quiero que rompas el muro con la granada. Ah, ok. No va a poder. Está muy cerca. Sí. Bueno, monta el vehículo. Lo arrollamos y ya está. Más gracioso. Arrolla el muro, Rosita, ahora cuando estemos dentro. Dos dentro. Tres dentro. Negativo el muro, no dentro. Parte del muro, Rosita. Así puede. Sí. No, dale. Ya del otro, alegría. Mira, orbe tampoco está muy fuerte. Un rojo. Sí. No sabemos de qué. No esté puro. Vale, pues aquí bajamos y limpiamos esta casa. Copiado. Alto. Alto fuera. Bajando. ¿Verdad? Eso, sí. Puerta. Hostias. He raspado el retrovisor. Practicable, cambio. Tomamos el muro de North Echo. Coño, estaba muteado. Voy delante, Rossi, que eres médico. Abro pasillo. Claro, sobre el pasillo. No lo dejes ir delante. Él va adelante, tú le echas la bronca, le dice yo, quédate atrás. Y yo casi delante. Va en la esquina. Voces en 080. ¿Voces qué voces? O sea, me refiero a qué tipo. Voces. Afgano. Afganas. Gracias. ¿Permiso para comer? Sí, con más llave. Copiado. Bebo. ¿Cubres, Califas? ¿Cómo y bebo? Lo bebo, por lo menos. Y siete para atrás. Voy. Pide pasillo. Perdón. Pasillo. Vale. Comiendo. Bebiendo. Hollando y jodiendo. Tres verde. Albóndigas y pasta. ¿Qué dices?
me tocó el pollo del curry. 4-1. 4 verde. El pollo de curry y el estofado de ternera es de lo mejorcito. ¿Te disparas? ¿Las treñimientas? ¿Cómo? ¿Llevas alguna pala? Sí, yo llevo. Sí, vale. Pues hacer unas palas aquí, haciendo un semicírculo para que controlemos esta carretera, ¿vale? Copiado. Eso es pasillo, gracias. Super nivel. ¿Cómo quiere un círculo? Ya. Venga, voy a hacer un círculo. Copiado. Creo que la carretera no te deja hacerla. Sí, bueno, espérate. ¿Qué me dejaste? Eso es porque es una carretera. Cavando. Posible detonación aliada. Coño. Ya. Yo por rapidez. Aquí te da uno más grande, La elimino. Bueno, si ahora ya. Empezamos más cosas, más pegaditos. Esto está camuflada, así es que no os podéis quejar. Me habían dicho que lo de hacer trincheras en carretera, pero bueno, esto es de tierra, ¿no? No se puede, no porque no había nadie. El asfalto. Está dejando porque no lo considera carretera. Rossi, pégate más aquí, ¿no? Estoy ahí. Hablando. ¿Me tío que ha hecho la trinchera? Es que tiene pinta de que en esa casa hay un fulano. No, porque no es practicable. ¡Pismuro! Ah, pues está al otro lado del muro. ¿Permiso para hacer otra trinchera? ¿Permiso para lanzar granada de mano? Sí. Yo le voy a tirar también, a ver si me la lío mucho. Dale tú, que no lo llevo. Granada, ¿eh? ¿Cuál es la que sería? La otra, si quiere. Tiro fragmentación. Uy. Ahí está a punto de tirártela encima, ¿eh? No, hombre, la tira por encima del muro. Sí. De rebotar aquí, dices. No, hombre, no. Si he hecho la... rara, ¿eh? Y la parábola la veía yo perfectamente por encima del muro. Creo porque después ha ido bien. Pero que ha hecho una cosa rara el juego. Ah, vale. Porque has puesto la. Ya sé lo que pasa, que la has hecho lo de tú, ¿verdad? ¿Lo de? Lo de calentar la granada. No, la he tirado tal cual. A mí me ha parecido, te ha salido la granada adelante, unos segundos. Ya sin pico, pero bueno, te lo usan bien. Pues, un momento de quedarme acá. Salía. Soy un vehículo hacia. Coge la radio un momento, o sea, coge la no. Dale, interactúa conmigo y úsala. ¿Sabes hacerlo? Espera, que estaba muteado. Sí, ¿qué quieres que haga? Que cojas mis cascos de radio, de las grandes. Por si me hablan. Oído. ¿Lo has hecho? Sí, los tengo cogidos. Pues ya está. Pues ahora con el PTT2 hablarías por ahí, ¿vale? Sí. Ahora, te lo sabes, ¿no? Vale, qué tío. Uh-huh. Vengo en un mic, ¿vale? Porque es... Con el agua, me va a dar un arco.
no es un Humvee, ¿no? ¿Te habían dicho algo? ¿Elifas? No, te lo devuelvo. Sí, dime. Ah, vale, no pensé que te habían dado. Aliadas 340. Hostia, pick-up suena eso, ¿no? Zafagas, PC, no, 8-0. No, no he visto, pero sonaba. Vale, para eso. Tú prepara el AT. ¿Qué pasa? Pickup 080. Pick 080, ¿no? Sí. Parece, parecía. Voces desde 050. Prevenidos para hacer, para movernos y embarcar, ¿vale? Haremos convoy en la carretera Wiki de Texas, o sea, estamos ahora mismo en la Deco, pues la contraria, ¿vale? Donde estaba papá Oscar Luisiano, ¿vale, Rossi? Copy.
fulano. Cumplido, no entiendo. Bueno, pues embarcamos el vehículo. Recibido. Vale, uno dentro. Dos dentro. Tres dentro. Cuatro dentro. Cinco dentro. Vale, vuelve a la carretera esta de Sierra de Texas hasta que encuentres a Víctor 5, ¿vale? A Foxford, ¿vale? Y después te pones detrás de él. ¿Los ves? Los tengo delante. ¿Qué? Están a nuestra derecha. Charlie y Foxtrot, cuando estéis en posición, no desembarquéis. Directamente embarcamos todos los demás y nos vamos. Están dando orden de mantener embarcados. Foxtrot en posición. Yo no puedo conectar más rack desde el bus. Que informemos que estamos en posición y que mantengamos a la espera embarcados, que saldremos en breves. Eso en forma Foxtrot ya. Creo que vamos a hacer RTO, ¿eh? Por hora, ¿eh? Supongo. Por hora. No creo que se le vaya mucho la pinza. Siempre podemos hacer una carga Banzai a Boston. ¿Cómo era? Blitzkrieg. Blitzkrieg. ¿No? Blitzkrieg. Que son las caras que suenan bien. Acción alfa lista para salir. Alfa listos para salir. Corrijo, sección alfa listos para salir. Sección Charlie listos para salir. Sección Foxtrot lista para salir. Sección Foxtrot listos para salir.
con vuestro visto bueno, Alfa salimos. Adelante, adelante, adelante. Víctor, uno movimiento. Alfa en movimiento. Charlie en movimiento. Puesto de movimiento. RTB y no nos detenemos ante tiroteos. Vamos con los vehículos prácticamente de Winchester, del tirón. RTB y no parar por los tiroteos. Tiramos del tirón a base. Yo creo que hemos ido muy bien, muy técnicos, muy caladitos todos y cubriendo los sectores, por fin. Pero creo que habéis tenido problemas de comunicación entre Aquiles y tú. O que Aquiles se ha olvidado de ti, o que no te ha dado suficientes órdenes, o... No, no se ha olvidado de mí. Yo también lo he notado. Pero bueno. Yo hubiera ido mucho más juntos, porque la otra vez que hicimos esta misión nos dieron fuerte de la... Y también yo no llevaba médico ese día, y dependía mucho más del otro compañero. Yo mucho más. ¡Uepa! Pero sí, sí, yo... ¿Quién ha vomitado? Ahora, era buena partida para poder ser montado de médico, ¿eh? Que has tenido cosas dos veces. No me gusta médico en Moderna. El desfibrilador y yo no nos llevamos bien. Sí, yo no para ti. Bueno, vale. Menos que alguien le ponga un torniquete en el cuello. Y el chaval, a ver, no le ha puesto un torniquete en el cuello a vuestro compañero. Pues mejorando. ¿A ti te han dicho alguna velocidad? ¿Te lo han dicho? No, no. Pero me dije eso, no me hables nunca por radio. Vamos a 100 por hora, tampoco va a 90, no. Pues dice que a todo lo que dé. Opa. Pues pregunta por dónde está. Si no lo haces, párate. ¿Vale? Es que han acelerado de repente, han pasado de 30 a 90 y. Han dicho mi tío. Eso sí lo he notado yo también, que había poca movilización. Y por la malla general también, tampoco creas que ha habido mucho, porque cuando me conecto al rack, poco se escucha hablar por radio. Yo siempre que divido un sector así en 90, entiendo que es partiendo los problemas, ¿sabes? Sí, estoy contigo. La lógica es del lado estrecho hacia el lado ancho. Es que si no te mueves tú a un sitio donde por un yo no te he despejado, me pega un tiro por las naves. Qué burros. Toda la malla vamos desconectando a discreción. Para toda la malla vamos desconectando a discreción. Repite porque habéis hablado otra vez. De Alfa, para toda la malla desconectamos a discreción. Vale. Mejor. Estoy de las fotitos hasta los... Adiós.